Cristian Castro, logramos traerlo al estudio. Y yo hago un segmento que se llama 5 para las 5. Yo te muestro 5 fotos de 5 personas y tú me tienes que decir 5 palabras de esas 5 fotos. Y cuando le muestro la foto de Enrique Iglesias, ha destrozado a Enrique Iglesias. Eso de momento me empezó a llamar TV Azteca, Televisa, Univisión, Telemundo, todo el mundo para que les diera el clip y nunca lo di. Ese clip va a estar en el canal. Esa es una anécdota de Internacional. Y te cuento una anécdota que vamos a mostrar en el canal, las pruebas de cuando Jennifer López estaba promocionando, yo creo que era la película Selena, esto hace mucho tiempo, una de las primeras películas de éxito de ella. Ella estaba en otro estudio al lado del de nosotros y después tenía que venir a... Nuestros shows siempre han sido en vivo, pero para ella, que ya en esa época era una estrella, habíamos decidido pregrabar. A nosotros pregrabar nos costaba fortunas. Y teníamos el tiempito, inmediatamente que ella salía del otro show, entraba al nuestro, grabábamos esa entrevista de 15 minutos y se iba. Entonces, viene un señor, cuando estamos todos listos para grabar, todo está listo, dice, Jennifer López va a venir, era a las 3, me acuerdo como si fuera hoy la entrevista, llega a las 6, le digo, ¿a las 6? Le dice mi socio, yo estaba nada más mirando. A las 6, sí, sí, porque se tiene que ir a comer unos tostones con camarones en el restaurante del Arios de Emilio Estefan en la playa y con el tránsito es 3 horas que se va a tardar en ir y venir. Ok, yo me paré, estaba hablando con mi socio, me paré, fui al otro estudio, estaba allá quitándose los micrófonos, le dije, hola, tú eres Jennifer López, ¿sí? ¿Cómo estás? Mira, tú tienes una entrevista, ¿verdad? En otro programa ahora. Sí, sí, sí. Le digo, yo soy Paul, yo soy el conductor del programa, mira. Me comentaron que tienes que ir a comer unos tostones. Ok, cómete los tostones y quédate comiendo los tostones. No vamos a hacer la entrevista. De la misma forma que te puedo decir que Chayanne y Celia Cruz son las personas más simples, más sencillas, más amorosas, más dulces que hay, yo creo que cuando tú tienes demasiados tostones en la vida, ahí ya se te complicó el juego. Tú sabes, hay que ser normal. Si te gustó lo que viste, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos en todas las redes sociales.